viejo, que es un incendio, mano. Llame a uno de los policías que venga para acá, por favor. Por favor, venga, bueno. Aquí estamos en la parte de arriba donde prácticamente se ha dado juego todo esto, pues estamos viendo donde hay muchos cables, pues aquí hay que tener cuidado también con los cables, porque hay unos cables que todavía pues han agarrado juego, y pues la verdad las cosas que así es como está quedando el mercado de artesanía, pues aquí pues la verdad de las cosas es que cuando este es por recalentamiento, pues miren cómo está todo esto por acá. Pues vamos a ver si podemos pasar por acá. Estos son los puestos de lo que se llaman los dulces. Aquí es un, aquí pues ya están. Aquí pues prácticamente ya pasó todo esto. Ahora el viento sí está ayudando enormemente en que el fuego no agarre más adentro de lo que es el mercado de artesanía. Estamos hablando que prácticamente está agarrando fuego todo lo que fue, es donde tenían puestos de lámina, champas de jugueteando, pues él está apagando el fuego de, pues, nos imaginamos que es de su local, va. Y la verdad que da lástima, pero son cosas del destino. Bueno, para los amigos que nos ven en diferentes partes del mundo, pues les queremos decir, así quedó prácticamente el mercado de artesanía acá en Esquipulas. Y por supuesto, pues para los que nos ven fuera de nuestras fronteras patrias, pues ahí pueden captar ustedes a todos los propietarios prácticamente, porque ahí lo que hay son propietarios. Y por supuesto, pues ahí han venido personeros de Cosago también a ayudar a la limpieza. Y pues hoy pues se está haciendo una maratón. Esta maratón se está llevando a cabo acá para recaudar fondos para las personas que van a poner sus negocios de regreso, pero ya no va a ser como anteriormente, sino que en medio se les va a ayudar para se sientan un poco contentos. Y por supuesto también hemos dialogado con los señores de la... Hemos dialogado con las señoras de y señores de lo que es Cosago RL, que dice que va a dar préstamos blandos. También están colaborando con café, están colaborando con la limpieza. Y bueno, la verdad de las cosas es que todos los medios de comunicación se han...